Y pasando a otro tema, la líder comunal Clara Esquirne hizo una grave denuncia sobre la entrega de los mercados de por parte de la administración municipal. Pues ella dice que de pronto la administración municipal no tiene la culpa, sino es el contratista. Y es más, ella ayer desconocía quién era el contratista y cuando se entera que son las famosas tiendas virtuales, pues lamentablemente, como dijo, quedó pues afligida debido a que estas tiendas virtuales no tienen sede en Arauca, son tiendas que se presentan a una licitación y se ganan, y ellos lo que hacen es envían un funcionario, envían todo lo que tienen que entregar, un funcionario, hacen la entrega con a la administración municipal o departamental y luego, como dice, chao, hasta luego en Arauca. Así pasó con la tienda virtual que se ganó la licitación de el mantenimiento, lo que tiene que ver todo, vigilancia y aseo de las instituciones educativas del departamento de Arauca el año anterior, que es más, cuánto no duraron para cancelarle los salarios a estas mujeres que realizaban el aseo en los diferentes colegios. Pues es lamentable, y es la ley, pero es lamentable lo que pasa con estas tiendas virtuales, porque al parecer estarían entregando productos que no, mejor dicho, productos que la verdad no están en buenas condiciones. También habló que de una cubeta de huevos que le entregan, salen a veces que a ellos, al familiar de ella, le salieron casi 10 a 15 huevos dañados, y quién responde por esta mercancía que está llegando dañada. El café también está dañado, es lo que dice esta líder comunal. Clara Esquirne, quien es líder comunal, hace la respectiva denuncia. Bueno, pues yo quiero hacerle un llamado tanto al contratista como al señor alcalde, porque realmente está bien. Hay un dicho que dice, a caballo regalado no se le mira colmillo, pero sinceramente esos mercados sí están muy mal. Ese chocolate tiene un sabor horrible. La harina también, el café, mejor dicho. Yo que voy tan tintera, no he podido probarlo porque ese café no es bueno, es un café que parece que tuviera como hueso quemado, una cosa horrible. Entonces yo quiero hacer un llamado, bueno, está bien, uno acepta que por lo que le dan, pero no, tampoco es que así nos quieran dar lo peor, lo que sobra por ahí. Sería bueno que lieran un mercado bueno, una cosa que uno, una marca es que uno conozca, pero una marca es que prácticamente ni siquiera uno sabe qué marcas son. ¿Y ustedes ya han colocado la respectiva queja a la Secretaría para que le haga el llamado al contratista? No, porque esos mercados los entregaron la semana pasada y prácticamente hasta el sábado fue. Los huevos, a mí me salió, pues el cartoncito de huevos que le dieron a mi mamá, salieron 10 huevos totalmente dañados. ¿Y usted tiene conocimiento dónde pudo haber comprado esta tienda virtual todos estos mercados, no? No, pues no sabemos porque no los entregaron. Prácticamente fue una cajita, entregaron 4 panelas, 4 kilos de arroz, 2 kilos de pasta, un frasco de aceite, una paca de como harina Robinson, una paca de harina de kilo de para arepas y 4 atunes y un frasco de aceite. ¿Cuál es el llamado que le hace usted a la administración municipal? Bueno, pues yo le hago un llamado a la administración para que estén más pendientes. Yo creo que ellos tienen que hacer una revisión de los mercados que lleguen, porque si ellos le van a dar esto a la comunidad, prácticamente sí, porque ya que tenían casi 9 meses que la gente de la tercera edad pues no recibió un mercado, pero con un mercado de estos y todo como dañado, todo, o sea, unos olores y unos sabores muy raros. ¿Para cuántos días dura este mercado? No, este mercadito yo no le pongo, sino por ahí unos 8 días, y si son varias familias, diga usted, 4 kilos de arroz, ¿para qué le pueden alcanzar? Y los productos malos, una marca que prácticamente no se sabe ni de dónde es. Y el café, por eso ya les di a ustedes para que olieran el café, una marca de café que, mejor dicho, huele todo menos a bueno. Bueno, ahí estaba la líder comunal Clara Esquirne, pues haciendo esta respectiva denuncia sobre el tema de los mercados que se le están entregando al adulto mayor.